Mi nombre es Diego Melendreras. Tengo 22 años y fui una de las personas más afortunadas al ser seleccionado en el programa de joven reportero para los segundos Juegos Olímpicos de la Juventud que se llevaron a cabo en Nanjing, China. Aparte de ver a mucha gente china y aprender un par de palabras en chino como hola, ni hao, fui, como ya mencioné, fui seleccionado en este programa de jóvenes reporteros donde éramos 35 personas de todo el mundo entre las edades de 18 y 24, donde todos trabajábamos en algo relacionado a un área de la comunicación. Entonces, durante la duración de todos los juegos, estuvimos rotando en disciplinas. Yo empecé con fotografía, entonces tuve 3 días de fotografía y las demás disciplinas pues solo tuve 2 días. Tuve texto escrito, que fueron 2 días fueron de escribir el perfil de atletas y otros 2 días fue de cómo reportear pues un evento deportivo. Yo creo que sí hay oportunidades de este tipo en Guatemala, pero creo que uno mismo a veces se frena. Por ejemplo, yo cuando apliqué, yo sí pensé, o sea, incluso antes de aplicar, yo así como, ah, esta oportunidad suena como muy surreal y algo que nunca alcanzaría. Entonces creo que uno, sí hay oportunidades. Dos, uno se pone el mismo freno y a veces no la sabe aprovechar. Creo que falta un poco el interés de la gente de aprender de este tipo de cursos y saber aprovechar las oportunidades que se nos dan.